Buscando un nuevo iPad, actualmente tenemos tres gamas súper interesantes. Todas ellas te van a servir para trabajar, estudiar y, por supuesto, pasarlo bien. Pero entonces, ¿cuál elijo? ¿Qué diferencia hay entre el iPad Air y el iPad Pro? ¿Se quedará corto, por ejemplo, el iPad de 10,2 pulgadas? Venga, vamos, que te sacamos de dudas. Comenzamos con el iPad de 10,2. Es el iPad más accesible y económico. Tiene un diseño tradicional con botón Home y un procesador, el chip A12. Este iPad está, bueno, pues pensado como un complemento para estudiar y sobre todo para ser ese típico iPad familiar, para que su uso en el día a día pues no sea excesivamente intenso, sea, pues bueno, ver películas, navegar por internet, ver series. Para esto es un iPad súper recomendable. Se le pueden conectar accesorios, eso sí, de primera generación, como puede ser el Apple Pencil 1 o el Smart Keyboard. El siguiente iPad es el iPad Air. Y este iPad es el más equilibrado que existe. Tiene un diseño a toda pantalla, más actual, perfecto si buscas una pantalla algo más grande y avanzada, ya que tiene una película antirreflejos. Cuenta con un diseño más fino y ligero y es compatible con los accesorios más recientes. Estos son el Apple Pencil 2 y el Magic Keyboard. Este Apple Pencil es mate, se agarra mejor a la mano y se carga automáticamente cuando está apoyado junto al iPad. Por otro lado, el Magic Keyboard es un teclado con un trackpad incorporado. De esta forma, el iPad Air se convertirá en todo un ordenador portátil. Además, este iPad Air tiene el chip A14, dos generaciones por encima respecto al iPad de 10,2 pulgadas que acabamos de ver. Por lo tanto, el iPad Air es la opción más recomendable para la mayoría de los casos, ya que tiene un procesador más potente, accesorios de nueva generación e incluso cámaras más avanzadas, sobre todo si vas a hacer videollamadas. Llegamos al iPad Pro. En este modelo de iPad tenemos dos tamaños a elegir, 11 pulgadas y 12,9 pulgadas. De esta forma puedes elegir un tamaño de iPad tradicional o un tamaño de pantalla similar a la de un ordenador portátil. El iPad Pro es la mejor opción si lo que quieres es tener un mayor rendimiento todavía e incluso prestaciones de pantalla más avanzadas. Aquí encontramos, por ejemplo, tecnologías puntas como puede ser el procesador, el chip M1 de Apple, el procesador más rápido que ha diseñado Apple en su historia, y una pantalla que tiene tanta calidad que supera a los paneles más profesionales que te puedas imaginar. Por supuesto, además es compatible en este caso sí que con los mismos accesorios que el iPad Air, el Apple Pencil 2 y el Magic Keyboard. ¿En qué mejora entonces el iPad Pro respecto al Air? Pues en que hay dos tamaños de pantalla disponible. Si buscas una pantalla más grande, solamente tienes el iPad Pro. Además, esta pantalla es de mayor calidad, aunque sobre todo la gran diferencia está en el procesador. El iPad Air tiene el chip A14, que ya puede con todo, pero es que el chip M1 está a otro nivel. Ten en cuenta que el chip M1 lo encontramos, por ejemplo, en un MacBook Pro. Así que hazte la idea de la potencia que tiene. Entonces, ¿qué iPad me compro? Pues nuestro consejo es, si buscas un iPad para usarlo esporádicamente o un poquito por las tardes, por ejemplo, de apoyo, porque tú ya tienes un ordenador principal, te recomendamos que te hagas con el iPad de 10,2 pulgadas. También, por ejemplo, si va a ser un iPad para niños o un uso familiar. Por otro lado, tienes el iPad Air. Este iPad es una auténtica maravilla porque es que te sirve para todo, para trabajar, para estudiar, para pasártelo bien, para jugar, para ver películas en una pantalla de mayor calidad. La verdad que es el iPad que recomendamos en la mayoría de ocasiones porque vas a disfrutar de todo sin dejar atrás nada. Es un acierto seguro. Por último, tenemos el iPad Pro. Es el iPad para las personas más exigentes, sobre todo si buscan una pantalla de gran tamaño o también un procesador que realmente le vayas a sacar el provecho, pues para trabajos gráficos extremos, hojas de cálculo enormes, diseño, dibujo profesional. Es un iPad para que las personas que buscan sobre todo sustituir y dejar a un lado su ordenador. Por supuesto, te invitamos a venir a una de nuestras tiendas porque vas a poder probar por ti mismo estos tres modelos de iPad a la vez. También te dejamos abajo un enlace en la descripción a nuestro recomendador. Es un test que han elaborado expertos en el que sabrás qué modelo de iPad es el más adecuado para ti. Te esperamos.